Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi espacio, espero que estén genial. Hoy nos trasladamos a la Galicia de 1980, y nos adentraremos en una historia de unas jóvenes amigas, las cuales un día decidieron jugar a la Ouija. Corría el verano de 1980, en una pequeña aldea de Orense, vivía una niña llamada Lucía. Tenía solo 12 años, una edad en la que la curiosidad y la imaginación corren desbocadas. Lucía era conocida en su vecindario por su espíritu aventurero y su amor por lo misterioso. Una niña curiosa que siempre estaba buscando algo nuevo y emocionante. Algo que pudiera despertar esa chispa de emoción en su vida cotidiana. Una tarde de septiembre de 1980, apenas acabado el verano, Lucía salió a caminar con su amiga María, donde el día anterior habían quedado en encontrarse con otras dos amigas en una casa antigua, abandonada, que quedaba a un par de kilómetros de la casa de Lucía, pero en pleno bosque. Era una casa que siempre había fascinado a las niñas de la aldea, y envuelta en numerosas historias, con sus ventanas rotas y puertas que crujían al viento. Las historias sobre brujas en el lugar eran abundantes, y la casa abandonada tenía sus peculiares historias entre los lugareños. Se decía que muchos años atrás, una antigua bruja vivía en la casa abandonada del bosque, y que había hecho un pacto con un ente maligno, para alcanzar altos poderes de magia, a cambio de entregarle a niños en sacrificio, para llevar a cabo sus prácticas brujeriles avanzadas, convirtiéndose en la responsable de las desgracias padecidas por sus vecinos. La desaparición de varios niños en un periodo corto de tiempo hizo que saltaran todas las alarmas entre los vecinos, y fueron a tomar justicia contra la bruja, a la cual todos los vecinos fueron a su casa, la sacaron de la misma, la ataron y la tiraron a un lago cercano. Cuando las autoridades llegaron a la zona e inspeccionaron el lugar, jamás encontraron el cuerpo de la bruja. Le contaba su amiga María a Lucía mientras se adentraban en el camino que conducía a la casa. Ya podía ver Lucía y María a lo lejos a sus dos amigas Marta y Silvia, esperándolas sentadas al lado de la casa, al final del camino. Lucía le respondió a su amiga María: había escuchado esa historia contarla a mi prima en la noche de San Juan. ¿Pero crees que de verdad sucedió? María, de 14 años, 2 años mayor que Lucía, le contestó: mis hermanos mayores dicen que es verdad, y que a veces se escuchan ruidos extraños por la noche. Lucía respondió: ¿quieres asustarme, verdad? María dijo: no, en serio, es lo que dicen. Una vez llegaron a la casa, Silvia dijo: ya pensábamos que no veníais. Empezaron a corretear por el lugar hasta que finalmente entraron en la casa. Las otras niñas ya habían estado jugando por el lugar, y habían entrado a la casa. Pero Lucía, más pequeña, nunca había entrado. Y tenía esa curiosidad por ver esa casa de la que tanto se hablaba. Era una casa vieja de dos plantas con un pedazo de techo desprendido. Las paredes viejas de madera crujían con el viento que se formaba en el lugar. Dentro, mientras las niñas inspeccionan el lugar, encontraron algo que cambiaría la vida de Lucía para siempre. En una mesa al fondo de la habitación principal, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito, las niñas se encuentran una tabla Ouija. Las Ouijas eran abundantes en esa época, y la juventud las usaba con frecuencia. Existían relatos de almas atrapadas, de voces que susurraban desde el más allá. Y como no, de historias de la Ouija. Una de las niñas, Silvia, vio la tabla y dijo: mirar una tabla, parece un juego. María dijo: es una tabla Ouija. Silvia dijo: ¿qué es eso? Creo que es una tabla que le preguntas cualquier cosa y te contesta, respondió María. Las niñas se empezaron a reír, y Silvia dijo: ¿por qué no jugamos? Se hizo el silencio entre las niñas. Y después de unos segundos María dijo: puede ser peligroso. Silvia respondió: porque es solo un juego, ¿no? ¿Qué puede pasar, a pesar del temor? La intriga era más fuerte. No sabían muy bien qué hacer, hasta que al final decidieron sentarse en la mesa y comenzar a jugar. Solo era un juego, así que, ¿qué podía pasar, bajo el camuflaje de un juego inocente? Las cuatro niñas se sientan en la mesa. En ese momento una brisa de aire fuerte atravesó el lugar, pero la tabla ni se inmutó, con manos temblorosas. Lucía y sus amigas colocan sus pequeños dedos sobre el pequeño puntero y empezaron a moverlo suavemente. Al principio, nada ocurrió, solo el silencio y el eco de sus risas nerviosas. Pero de repente, el puntero comenzó a moverse por sí solo, con una velocidad y precisión vertiginosas, que nadie podía explicar. Las niñas preguntaron, con sus voces entrecortadas por el miedo y la emoción, si había alguien allí en ese momento. La tabla respondió con un sí rotundo, y el puntero se movió a una velocidad increíble. Un frío intenso comenzó a invadir el lugar, las niñas se miraban nerviosas. La sorpresa dio paso al terror cuando el puntero de nuevo se volvió a mover a una velocidad vertiginosa, moviendo al mismo tiempo las manos de las niñas bruscamente,
el nombre de una persona desconocida apareció: Úrsula. Ninguna de las niñas conocía a ninguna Úrsula. Entonces, Lucía, con el corazón latiendo desbocado, preguntó: ¿quién es Úrsula? La respuesta fue escalofriante: soy yo, la que nunca se fue. El ambiente en la habitación se tornó pesado, la temperatura bajó drásticamente, y un viento inexplicable sopló a través de la habitación cerrada. Las niñas, presas del pánico, dejaron la tabla y salieron corriendo de la casa, sin atreverse a mirar atrás. Ese fue el primer contacto de Lucía con la Ouija. Algo que nunca olvidaría. Desde ese día, Lucía cambió. Dejó de ser la niña alegre y aventurera que todos conocían. Y se volvió retraída, hablaba poco y parecía siempre distraída. Como si algo o alguien la siguiera constantemente. Las noches se llenaron de pesadillas y de susurros que nadie más podía oír. Y aunque muchos intentaron olvidar aquella tarde, Lucía nunca pudo. La figura de Úrsula permaneció con ella, en su mente, y Lucía se preguntaba quién era Úrsula. El tiempo pasó sin percances, y el asunto se olvidó. Un mal recuerdo, una anécdota a recordar con los amigos. Pasaron 4 años y Lucía acababa de cumplir los 16 años. Corría el año 1984 y la familia tuvo que mudarse a Barcelona. Por cuestiones de trabajo, como muchas otras familias que tuvieron que emigrar a otras partes de España. En esos tiempos algo como internet o WhatsApp no existía, pero sí había otros métodos y entretenimientos, incluso aquellos que eran poco convencionales. Lucía no expresaba mucho sus emociones y dentro de ella, siempre tuvo la curiosidad de saber quién era Úrsula. En el instituto conoció a una de sus primeras amigas, una chica gótica llamada Esther. Esther era también algo retraída, y le llamaba la atención todo lo paranormal, lo misterioso, lo prohibido. Hicieron muy buena amistad, eran compañeras de clase y las dos vivían en el barrio de Gracia. Un día sentadas en un banco después del colegio al atardecer, Esther comenzó a hablarle de un juego fascinante, al que había jugado no hace mucho con unos amigos. Y había pasado algo fascinante, era la Ouija, un tablero con todo el abecedario, los números, hola y adiós. Sí, y no. Una vía de contacto con otros mundos, al menos así se lo vendía. Lucía en su mente se trasladó a aquella casa hace 4 años cuando jugó por primera vez a la Ouija. Las amigas se asinceran una con otra y continúan hablando. Esther le explicaría que habían logrado contactar con un ente egipcio, el cual les afirmó que podrían conseguir lo que quisieran si seguían invocándolo muy a menudo. Incluso Esther afirmó que uno de sus compañeros le preguntó al ente que le diera una prueba de que lo que estaba diciendo era verdad, así que le dijo que le dijera cuánto dinero llevaba su madre en ese momento. La tabla respondió 6.500 pesetas, el joven bajó corriendo a ver a su madre, y le preguntó cuánto dinero llevaba. La madre del joven se extrañó por la pregunta. El joven le dijo a su madre: es solo un experimento. La madre le dijo 6.500 pesetas. Y le dijo al joven: ¿pero por qué, qué pasa? El joven pálido, le dijo: nada mamá, nada, olvídalo, abrazándola y dándole un beso. Subió de nuevo el joven a la habitación, y volvió a preguntar entusiasmado. Mientras los demás le preguntaban a acertado, el joven asintiendo con la cabeza. Se sienta mientras vuelve a preguntar: dentro de 2 semanas tenemos los exámenes finales. ¿Vamos a aprobar todos? La tabla respondió: solo 2. El joven respondió: ¿quién? La tabla dijo: Adán y Esther. Lucía miraba atentamente a Esther, mientras que ésta le pregunta: ¿sabes qué pasó después de 2 semanas en las notas de los exámenes? Que solo Adán y yo aprobemos. Los 2 otros chicos suspendieron. Un silencio corto se hizo entre ellas, y Lucía dijo: ¿sabes, Esther? Yo también tuve una experiencia extraña hace años jugando a la Ouija. Estábamos en una casa abandonada y nos encontremos una tabla, fue todo tan rápido. Preguntemos si había algo allí, y el puntero empezó a moverse muy rápido, deletreando el nombre de Úrsula. Siempre me he preguntado todo este tiempo, ¿quién es Úrsula? Esther contestó: solo hay una manera de saberlo. ¿Qué manera? Respondió Lucía, preguntándoselo a la tabla. Respondió Esther. Un silencio largo se hizo entre las amigas. Esther le dijo: ¿quieres que la hagamos juntas? Lucía miró esos ojos negros impactantes, sabía que Esther hablaba en serio, y también sabía que no dudaría en hacerla si le decía que sí. Lucía respondió: no sé, Esther, la última vez no fue una experiencia muy buena. Esther respondió: vamos, no te quedes con eso, así sabrás quién es Úrsula, quizás fue un pariente lejano tuyo, quién sabe. Continuó Esther: y así lo haremos juntas, será nuestro pequeño secreto. Lucía respondió: déjame que me lo piense esta noche y mañana te digo algo seguro. Esther respondió:
Vale, esperaré tu respuesta hasta mañana. Las amigas se despidieron y cada una se fue para su casa. Después de cenar sobre las 10:30 de la noche, Lucía se acostó. No podía parar de darle vueltas a la cabeza, pensaba en cómo tenía que reaccionar. Pensaba en la casa abandonada hace 4 años en Galicia, donde ella y sus amigas juraron no tocar más una tabla o ouija. Por otro lado, ya le había dicho a Esther que le daría una respuesta. Al mismo tiempo pensaba que si le decía que no, quedaría como una cobardica, y tampoco tenía muchas amigas. Por otro lado estaba Úrsula, ¿y quién era ese nombre? Las horas pasaban, y Lucía continuaba pensando. A veces en su mente se animaba y se veía jugando ouija con Esther. Pero luego una amarga y rara sensación la invadía, y la balanza de la duda en su mente se inclinaba hacia el no. Miro el reloj y eran 1:00 de la mañana, intento acomodarse hasta que el sueño la alcanzó. El despertador sonó a las 8:15 de la mañana, se levantó y se fue para el colegio. Allí estaba en la puerta como siempre Esther, esperándola, para entrar juntas a clase. Mientras llegaba andando hacia la puerta donde Esther se encontraba, pensaba qué decir. Aún no había tomado la decisión. «Hola guapa, ¿qué tal?» Se dirigió a ella Esther, abrazándola. «¿Qué, te has decidido al final?» Un breve silencio se generó, después, un sí bajito, salió de los labios de Lucía. Acababa de decidirse en ese mismo momento. La decisión había sido tomada, una sensación de tranquilidad la invadió, Esther dijo. «Bien, pues será esta tarde después de la última clase». Lucía respondió. «Pero Esther, ¿esta tarde y dónde, y cómo?» Esther respondió. «Tranquila, llamaremos a un amigo». Ya estaban en la última hora de la clase de la tarde, era un jueves, y la inquietud de las amigas aumentaba, sabiendo que después en 1 hora o menos estarían jugando al dichoso juego. «Señorita García Esther», dijo el maestro, «parece estar muy ocupada enviando papelitos y distrayendo a sus demás compañeros. ¿Podría explicar a toda la clase lo que estábamos hablando en este mismo momento?» Esther respondió. «Claro». Esther se pone de pie, tratando de no mostrar nerviosismo. Era una buena alumna, inteligente y que solía sacar muy buenas calificaciones. Parecía estar aislada en su mundo, pero siempre aprobaba sus exámenes y materias. Camina hacia el frente de la clase dirigiéndose a la pizarra donde se encuentra el profesor, sintiendo todas las miradas sobre ella. Respira hondo, delante de más de 30 alumnos y empieza a hablar. El profesor estaba hablando de los derechos humanos, específicamente sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cómo se aplican en diferentes partes del mundo. La respuesta fue perfecta. Toda la clase quedó callada. El profesor le dijo: «Muy bien, señorita García, no esperaba menos de usted. Pero recuerde que aunque usted quizás va más adelantada que muchos de sus compañeros, no le da el derecho de distraerlos. Puede sentarse». Esther se sentó ante las risas de sus compañeros. De repente sonó la campana. Había llegado a su fin la última hora de la tarde. Eran 5:30. Lucía recogió sus cosas y se dirigió hacia el pupitre de Esther, que también estaba recogiendo sus cosas. Lucía le dijo: «¿Y ahora qué?». Esther respondió: «Ahora vamos a llamar a Adán». Salieron las dos del instituto y se dirigieron a una cabina telefónica. Esther llamó a Adán. «¿Diga?». «Hola Adán, soy Esther. ¿Sigue pendiente lo de reunirnos para hacer la sesión ouija?». Adán respondió. «Sí, claro», Esther dijo. «Estoy con una amiga y hay un par de cosas que nos gustaría preguntarle, y que mejor que hacerlo contigo, que sabes algo más que nosotras. ¿Te va bien?». Adán respondió: «Estoy con unos amigos, pasaros a las 10, que ya se habrá ido mi madre a trabajar. Seremos 5. «Vale Adán, estaremos ahí a las 10». Esther colgó y se dirigió a Lucía, con una mirada picaresca diciéndole: «Llegó el momento, Lucía. Será hoy, pero más tarde a las 10». «¿A las 10? Respondió Lucía. «¿Qué voy a decirle a mi madre?». «Tranquila, la llamarás y le dirás que estás en casa de una amiga haciendo un trabajo, y llegarás algo más tarde. De momento vamos a mi casa y comamos algo, y hagamos tiempo hasta las 10». «¿Y tus padres?», respondió Lucía. «Están de vacaciones», le contestó Esther. «Estaremos solas». Las amigas comen algo y se sientan en el sofá a hacer tiempo y ver la tele. Mientras hablan entre ellas, se preguntan qué van a preguntar. Esther tenía un amigo que había fallecido en un accidente de tráfico y quería saber si podía comunicarse con él. Por otro lado, Lucía tenía la oportunidad, quizás esta vez, de saber quién era Úrsula. La hora llegó, y ambas salieron de casa, en dirección a casa de Adán. Ya era de noche y las dos caminaban juntas, ambas decididas en su mente a averiguar algunos de los mayores secretos que las abrumaban.
Finalmente llegan a la casa de Adán y pican al timbre dos veces. Adán abre la puerta y dice: «Bienvenidas a la mansión Winchester, la casa de los espíritus». Esther se rió y Lucía también. Adán era un bromista, pero al mismo tiempo era un tipo serio. Había pasado varios años en el reformatorio tras robar varios coches, y era un chico que no lo había tenido fácil. Al entrar a la casa había tres personas más: Clara, Marcos y un amigo de este, Juan. Todos inquietantes, apasionados del misterio del famoso juego de la Ouija. Y dispuestos a invocar a quién sabe qué. La noche era oscura y de repente comenzó a llover. Adán dijo: «Sentaos, vamos, sentaos». Se sentaron en una mesa, mientras Adán encendía unas velas. «Parece que el destino nos ha vuelto a unir en esto, ¿no crees, Esther?», le preguntó Adán. «Eso parece», respondió Esther. «¿Por qué me llamaste?», le dijo Adán. Hubo un silencio. Y Esther respondió: «No conozco a nadie mejor para hacerlo. Bien, pues comencemos. Pero antes de empezar quisiera asegurarme de que lo hacemos bien. ¿Tu amiga Lucía ha jugado alguna vez?». Esther respondió: «Sí, una vez, pero no le salió muy bien». «¿Qué pasó?», respondió Adán. «Nos encontremos una ouija en una casa abandonada, empecemos a jugar, y salió un nombre, Úrsula. La que nunca se fue, nos dio pánico y salimos corriendo», respondió Lucía. Volvió a preguntar a Adán: «¿Después de eso volvió a pasar algo más a ti o alguna de tus amigas?». Lucía respondió: «No solo pesadillas». «Bien», respondió Adán, «para jugar a este juego, deberemos seguir unas reglas. Para empezar, ¿hay alguien que tenga mucho miedo?». Se hizo un silencio. Pero todos dijeron que no. Adán respondió: «Bien, si logramos el contacto, deberemos mantener una actitud respetuosa. Al comunicarnos con posibles entidades, deberemos ser respetuosos en todo momento. No provoquéis ni os burléis de lo que pueda contactar. Hacer preguntas claras y sencillas. Y las dos más importantes, chicos, no preguntéis nunca sobre la muerte. Ni la vuestra ni la de nadie. Y deberemos cerrar el portal y despedirnos del espíritu. Cerrando el portal con un adiós por ambas partes, tanto nuestra, como de la entidad con la que contactemos. ¿Estamos todos de acuerdo y preparados?». Esther, siempre enigmática pero con un aire de superioridad, dijo: «Adelante». Lucía, por otro lado, no pudo evitar sentir un escalofrío y dijo preparada cuando sus dedos tocaron el frío de la tabla. «¿Están listos?», preguntó Adán, su voz resonando extrañamente en el silencio de la habitación. Los seis colocaron sus dedos sobre el puntero, que se sentía sorprendentemente frío, como si la tabla hubiera absorbido el hielo de la noche exterior. Adán comenzó con las preguntas. «¿Hay algún espíritu aquí con nosotros?». El puntero permaneció inmóvil al principio, pero pronto comenzó a moverse lentamente. El puntero se detuvo sobre la palabra «sí». Clara, con una ceja levantada, murmuró: «Quien está moviendo esto, no somos nosotros», respondió Esther, con voz temblorosa. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, mientras el viento afuera soplaba con más fuerza, haciendo que las ventanas temblaran. Adán tragó saliva antes de continuar. «¿Quién eres?», preguntó Adán, con voz temblorosa. La tabla marcó: «Abacus», respondió el tablero con un toque sutil y delicado, desplazándose el puntero por el tablero. «¿Quién es Abacus?», respondió Adán. La tabla, de la misma forma que anteriormente, comenzó a desplazar el puntero lenta y sutilmente, deletreando cuatro palabras: «Sacerdote», «Egipto», «Realeza», «Sabio». Adán respondió: «Chicos, creo que la cosa se pone interesante». «Eres un espíritu», continuó Adán. La tabla marcó: «Sí», Adán preguntó. «¿Eres un espíritu bueno o malo?», preguntó Adán. La tabla marcó: «Soy bueno», Adán siguió preguntando. «¿Cómo moriste?», la tabla marcó: «Asesinado», Adán pregunta. «¿Quién te arrebató la vida?», la tabla marcó. «¿El sacerdote de la oscuridad?». Se hizo un silencio. Los chicos se miraban inquietantes. Esther preguntó: «¿Quién es el sacerdote de la oscuridad?». La tabla marcó: «Maldición, demonio». Los jóvenes, impactados y cada vez más nerviosos, se miran los unos a los otros. Esther preguntó: «¿Conoces el futuro y el pasado? ¿Puedes hablar de los que están al otro lado?». En un parpadeo el puntero se movió a una velocidad increíble, marcando «sí». Esther volvía a preguntar: «¿Cómo sé que dices la verdad?». El puntero se deslizó pausadamente, marcando «pregunta». «Si es cierto lo que me respondes, confiaré más, y te haré más preguntas». El puntero se quedó quieto. «¿Cuántos años tenía mi amigo Randy cuando falleció y cómo y qué día falleció?». En un instante el puntero, a una velocidad vertiginosa, marcó
15. Accidente de tráfico. 16 de enero de 1981. La expresión de la cara de Esther cambió, sintió un escalofrío intenso que le recorrió toda su espalda. Quedó callada. Adán le preguntó: ¿estás bien, Esther? Esther respondió: sí. Ha acertado. Bien, tranquila, mantengamos la calma, eso es bueno, ¿no? Respondió Adán. ¿Puedes darnos una señal de que estás aquí? Preguntó Clara. El puntero marcó sí. Y luego deletreó televisión y radio. De repente la televisión se encendió al mismo tiempo que la radio. Todos quedaron enmudecidos. Esther preguntó: ¿cómo está Randy? La tabla deletreó: en paz. Eso le provocó una especie de alivio a Esther y digamos que empezaron a envalentonarse. Lucía, Juan y Marcos observaban inquietantes y aún no habían preguntado nada, la cosa parecía ir bien. Y los amigos comenzaron a relajarse, cada uno tenían una serie de preguntas, que querían hacer algunas más inquietantes que otras. Llegó el turno de Juan, el muchacho retraído. Y nervioso tras lo que acababa de presenciar le costaba encontrar las palabras adecuadas. Adán se dirigió a él diciéndole: vamos Juan, hemos venido aquí a esto, ¿no? Juan se armó de valor y preguntó: ¿qué es la Ouija? Inmediatamente el puntero comenzó a moverse rápidamente, deletreando: portal. ¿Un portal hacia dónde? Continuó Juan. Reino espiritual, majestuación. Y infierno. Al ver la palabra infierno todos se pusieron alerta. El miedo invadió la mesa, y todos se miraron con rostro de terror. De repente el miedo y el silencio inundaron el lugar. Juan respiró profundamente. Intentando quitarle infiernos a la conversación, era un hábil matemático, y excelente estudiante. Y preguntó en ese momento lo primero que le vino a la cabeza. Todos le miraban, como intrigados de qué iba a preguntar. Juan dijo: ¿cuál es la raíz cuadrada de 144? La tabla de inmediato marcó. Primero un 1 y luego un 2. 12. Juan sonrió. Juan exhausto, de nuevo preguntó: ¿quién va a sacar la nota más alta este año en la clase de matemáticas? La tabla marcó. Santiago López Urriña. Santiago López Urriña era un compañero de clase de Juan, otro talentoso de las matemáticas, con el que Juan y él mantenían las cifras de alto rendimiento en las notas de matemáticas. El rostro de Juan cambió radicalmente, un sentimiento de sorpresa, extrañeza y decadencia se apoderó de él. Pero la cosa quedó ahí. Llegó el turno de Lucía. Se hizo un silencio largo. Hasta que Lucía hizo esa pregunta que tanto la inquietaba. ¿Quién es Úrsula? El nombre que me dio la tabla hace 4 años en Galicia. El puntero con un toque vertiginoso empezó a moverse y marcó. Bruja. Muerte. Infierno. El puntero se movió rápidamente de nuevo, marcando. Maldición. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Su rostro dio paso a un rostro de terror, en su mente se trasladó a aquella casa abandonada en Galicia. Lucía preguntó: ¿es Úrsula una bruja? La tabla marcó rápidamente. Sí. De nuevo preguntó Lucía. ¿Úrsula está en Orense? La tabla marcó. No. Lucía preguntó. ¿Dónde está? La tabla marcó. ¿En el infierno? Lucía respondió. Hace 4 años su nombre salió en una sesión que hicimos. ¿Puede repercutirme en algo negativo? La tabla marcó rápidamente. No. En su mente acababa de decidir que no volvería a preguntar nunca más nada sobre ese tema. Lucía volvió a preguntar. ¿Me casaré y tendré hijos en un futuro? La tabla marcó. Sí. Un alivio recorrió el estómago de Lucía, y una cierta tranquilidad la invadió. De nuevo preguntó Lucía, ¿volveremos a ir a vivir de nuevo a Galicia, mi hermana, mis padres y yo? La tabla marcó. Sí. Lucía preguntó. ¿Cuándo? Y la tabla marcó. En 1 año. Nuevo comienzo. Un sentimiento de alegría recorrió el cuerpo de Lucía, la cual miró a Esther y ambas sonrieron. Todo parecía ir sobre ruedas, Esther había logrado saber que su amigo Randy estaba en paz. Y Lucía, por otro lado, había conseguido solventar sus dudas respecto a Úrsula. Y aún más, quedarse tranquila con las ideas que la atormentaban. Pero como en muchas ocasiones pasa, las situaciones se salen del redil, y cogen un camino inesperado. Quizás por inexperiencia, quizás tal vez simplemente por estupidez y arrogancia. De repente Marcos dijo: venga, vaya, está bien, alegra esa cara Juan, pásame esa tabla. Veamos si es tan lista como se cree. Marcos era el típico bromista, a veces incluso pesado, que creía muchas veces saberlo todo. Cuando llegó el turno de Marcos, el grupo estaba visiblemente inquieto. Marcos, sin embargo, siempre había sido el más escéptico y el más atrevido de todos. Con una sonrisa burlona,
Comenzó a hacer preguntas ridículas y a reírse de las respuestas que la ouija daba. Marcos, con un aire de superioridad y sin perder tiempo, decidió coger la tabla y empezar a preguntar a diestro y siniestro. Sabía que la mayoría de las personas usaban la ouija para intentar comunicarse con espíritus, pero él quería probar otra cosa, su inteligencia, así que cogió la tabla y dijo: «Vamos a ver qué tan lista eres, tabla», con una sonrisa desafiante en los labios. Primera pregunta: ¿cuál es el número primo más alto por debajo de 100? Los demás se miraron entre sí, algunos riendo por la pregunta poco convencional, pero todos concentraron su mirada en la tabla. De repente, el puntero comenzó a moverse lentamente. Pasó por el 9, y luego se detuvo en el 7. Marcando 97. Marcos abrió los ojos impresionado. Era correcto, de repente con un tono burlesco dijo: «Bueno, eso era una pregunta de prueba. Bien, bien, veamos si fue solo coincidencia. Segunda pregunta: ¿cuál es la capital de Mongolia?». Esta vez, el puntero se movió más rápido. Se deslizó primero hacia la letra U, luego a la L, después a la A, hasta marcar la capital de Mongolia. ¿Ulaanbaatar? Impresionante, dijo Marcos. Pareces más un matemático que un sacerdote. ¿Verdad, Juan? Clara, Juan y Marcos se empezaron a reír. Adán dijo: «Ya está bien, Marcos, deberías tomarte esto más en serio, si no, ¿para qué has venido? ¿Para hacer estupideces?». Marcos dijo: «Vamos, Adán, es solo una pregunta», continuó Marcos. Tercera pregunta: «Espíritu, ¿cuál era tu nombre? Lo he olvidado». De nuevo las risas de Marcos, Clara y Juan estallaron sin ningún tipo de respeto. La tabla marcó: «Abacus». Marcos dijo: «¿Abacus? ¿Qué clase de nombre es ese para un espíritu?». Juan y Clara seguían riendo, a la par que Esther, Lucía y Adán veían cómo las cosas se empezaban a ir de las manos. Miraban a Marcos con creciente preocupación. «Vamos, Abacus, si eres tan poderoso, muéstranos algo realmente aterrador», dijo Marcos. De repente, las velas parpadearon violentamente y una ráfaga de viento inexplicable en una habitación cerrada apagó todas las luces. El salón quedó sumido en una oscuridad total, y un silencio sepulcral cayó sobre ellos. «Esto no tiene gracia, Marcos», dijo Esther con voz temblorosa. Marcos, sin embargo, seguía riendo, aunque su risa se tornó en un sonido hueco y forzado. Su rostro había cambiado, una risa malévola se vio en su rostro, en la oscuridad del salón. Y con voz pausada dijo: «Tenéis miedo, chicos. Puedo olerlo». «Ya está bien, Marcos», dijo Adán, «acabemos con esto. Despidámonos». Adán intentó mover el puntero hacia Dios, pero se había quedado petrificado en la tabla, como si una fuerza desconocida impidiera moverlo. Gritó con todas sus fuerzas. Adán hizo más fuerza, hasta que el puntero salió volando de la tabla. Una sombra comenzó a materializarse en la esquina del salón, tomando una forma vagamente humana. La temperatura cayó aún más, y un hedor a podredumbre llenó el entorno. En ese momento Esther empezó a buscar por el suelo el puntero hasta que finalmente lo encontró. Lo puso en la tabla, y de repente las luces de las velas se encendieron, y un silencio aterrador reinó en el lugar. El verdadero pánico invadió sus corazones. Clara dijo en ese momento: «Ya está bien, yo me voy». El puntero se movió de nuevo sin que nadie preguntara, marcando un no rotundo. Adán se dirigió a Clara y le dijo: «Clara, recuerda, tenemos que cerrar el portal, tranquila, mantente firme». Clara cogió aire y se volvió a sentar en la mesa. Adán trató de sacarle hierro al asunto y dijo nerviosamente: «Solo nos quiere asustar». Pero se equivocaba. Pero su voz se quebró cuando las luces volvieron a parpadear violentamente de nuevo. Un fuerte golpe resonó en la casa, como si alguien hubiera cerrado una puerta con furia en algún lugar. Todos se miraron con miedo. Juan también reaccionó: «Chicos, esta partida no me está gustando nada. Creo que tendríamos que hacer caso a Clara y largarnos de aquí cuanto antes». De repente un fuerte trueno hizo que la casa temblara entera, y un ser se apareció en el lugar. Medía más de 2 metros, y llevaba puesta una túnica como un sacerdote. Su cara era negra como la noche, y sus ojos rojos como el mismo infierno. Levantó su mano derecha, y con un dedo acusador, señaló hacia los jóvenes, que nunca en sus vidas hubieran imaginado un terror tan profundo. Mientras que señalaba a los jóvenes con su mano derecha, su mano izquierda se fue elevando muy lentamente, mientras en la palma de su mano aparecía una bola de fuego candente, una ventana al infierno, donde por ella se podía ver a los condenados del infierno. A este ser dijo: «Yo soy Abacus, el sacerdote de la oscuridad. Fui traicionado y asesinado hace siglos por aquellos que temían mi poder.
mi alma ha vagado, buscando venganza, y vosotros, al invocarme, habéis despertado mi furia. Con vuestra arrogancia y vuestra insolencia. Necios. De repente el ser desapareció. Lucía se desmayó, a causa del terror que le provocó la visión, y los otros jóvenes aterrados. Se abrazaban mirando a su alrededor. De repente, el ser se volvió a materializar, sentado en el sofá, mirando a los jóvenes con una mirada fija, aterradora y llena de odio. Ahí estuvo en silencio unos segundos, cuando de nuevo desapareció, y se dividió en tres seres idénticos, los cuales en un abrir y cerrar de ojos se colocaron frente a frente, de las caras de Marcos, Juan y Clara, y dijeron: uno, dos y tres, tú, tú y tú, vais a veniros conmigo. De nuevo el ser desapareció, y el silencio se hizo, y Juan intentó levantarse, pero antes de que pudiera intentarlo una fuerza descomunal se apoderó de su cuerpo. Su cuerpo fue arrojado violentamente hacia atrás, golpeando contra la pared con una fuerza humana. Un grito desgarrador escapó de su boca, pero se cortó de golpe cuando su cabeza se ladeó en un ángulo antinatural. Clara comenzó a llorar, presa del pánico, mientras intentaba correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar, una fuerza invisible la detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras su cuerpo comenzaba a levitar, mientras sus pies dejaban de tocar el suelo. Un grito agónico se escuchó cuando su cuerpo se sacudió en el aire, y luego cayó al suelo, inmóvil. Clara empezó a convulsionar, y quedó inmóvil. Los chicos se echan las manos a la cabeza. No pueden creer lo que está pasando. En ese momento Adán gritó: ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó Adán. El puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez con una velocidad y fuerza inusitadas, marcando sangre. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo hizo que todos saltaran de sus asientos. La lámpara del techo cayó, estrellándose contra el suelo y sumiendo la habitación en la oscuridad, y en un frío espeluznante, solo iluminada por la débil luz de las velas que habían encendido antes de empezar el juego. En ese momento, Marco, superado por la situación que estaba presenciando y que él mismo había provocado, comenzó a pedir clemencia y perdón a la tabla enérgicamente, durante un par de minutos, insistentemente. Mientras Adán, Esther y Lucía lo miraban aterrados, Marco seguía aferrado a la tabla, pidiendo clemencia agónicamente. Hasta que la tabla marcó: muerte. Marcos. Viernes 13 de 1984. Era la fecha de ese mismo día. De repente el rostro de Marcos cambió, sus ojos se volvieron rojos, y con una sonrisa malévola dijo, con la voz del ser: vais a morir. Salió corriendo presa del pánico de la casa, pero desafortunadamente al llegar a la carretera, fue atropellado por un camión, también perdiendo la vida. Lucía, ahora completamente aterrada, se aferró a Esther, quien seguía con una expresión aterradora en su rostro. No podían creer lo que estaba pasando. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucía. Adán, completamente pálido, murmuró algo sobre cerrar el portal. Pero era evidente que ya era demasiado tarde. El ambiente en la sala se volvió sofocante, y la casa empezó a arder. Y aparecieron sombras en las paredes que cobraban vida. Moviéndose y retorciéndose, eran espectros infernales, acercándose cada vez más a los sobrevivientes. Las figuras de la habitación salían volando a gran velocidad, estallando con fuerza en las paredes. Otras figuras estallaban solas. Un fuerte viento empezó a soplar dentro de la habitación. Adán, Esther y Lucía creían que también morirían, presa del pánico. Esther se acercó a la Ouija y gritó con una voz llena de furia: «¡Déjanos en paz!». Pero la única respuesta que recibió fue una risa maligna que resonó en sus cabezas. Sin pensarlo dos veces, Esther tomó el tablero y lo lanzó contra la chimenea, donde el fuego consumió la madera rápidamente. La risa cesó de inmediato, y el ambiente comenzó a calmarse. Sin embargo, cuando las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas, y el puntero intacto, brillando con un resplandor siniestro. Adán, Lucía y Esther se miraron, sabiendo que el mal que habían invocado no se había ido, solo estaba esperando. Sin decir una palabra, se apresuraron a salir de la casa, dejando atrás los cuerpos de Juan y Clara. La tormenta seguía rugiendo, pero esta vez, con un eco que parecía llevar susurros de otro mundo. Aquella noche, ninguno de los tres volvió a ser el mismo. Adán desapareció semanas después, sin dejar rastro alguno. Lucía se recluyó, atormentada por pesadillas en las que las sombras la perseguían, y Esther, aunque seguía mostrando su exterior gótico y seguro, comenzó a temerle a la oscuridad, sabiendo que algo estaba allí, esperándola. El juego había terminado,
Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Los días se volvieron grises para Lucía y Esther después de aquella fatídica noche. Aunque intentaban seguir con sus vidas, la sensación de que algo oscuro les acechaba nunca las abandonó. Lucía, quien solía ser una niña alegre, se volvió retraída, sus ojos ahora mostraban un cansancio perpetuo, como si no hubiera dormido en semanas. Sus padres, preocupados, la llevaron a médicos y psicólogos, pero nadie pudo explicar las pesadillas que la atormentaban. Esther, por su parte, seguía adelante como podía, con su habitual apariencia gótica, pero dentro de ella, el miedo crecía como una sombra imparable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el puntero de la Ouija moviéndose solo, y escuchaba esa risa maligna que había quedado grabada en su mente. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había ocurrido. Algo dentro de ella le decía que el mal que desataron esa noche no se iría de la noche a la mañana. Un día, pasados un año de aquel fatídico día, Lucía llamó a Esther. Su voz temblaba. «Esther, necesitamos hablar, no aguanto más. Siento que algo me sigue, y no sé cuánto más podré soportarlo». Esther, que había estado esperando esa llamada, entendía a Lucía perfectamente aunque no podía verla. Esther contestó. «Tenemos que volver a la casa de Adán», dijo Esther, con un tono sombrío. «Tenemos que cerrar el portal». Quedaron de acuerdo en ir en un par de días, y acordaron ir a buscar a Adán, el cual estaba viviendo con su hermano mayor, debido a que la casa donde se realizó la sesión Ouija era de su fallecida abuela, la cual le dejó la propiedad a la familia como herencia. Adán tenía las llaves y a veces realizaba fiestas y reuniones más oscuras, como la Ouija, en la casa. Debido a la quema de la casa y el embrollo sucedido en la misma, los padres de Adán tomaron la decisión de que se fuera a vivir con su hermano mayor. Pasados los dos días, Lucía y Esther esperaron al muchacho en el portal de la casa de su hermano. Cuando llegó, le soltaron la noticia. Adán, que no quería saber más nada del tema, se negó reticentemente al principio, pero en su interior sabía que tenían que cerrar el portal para que todas las visiones y pesadillas pararan. Así que acabó cediendo. Llegó el día. Los tres se encontraron frente a la casa de Adán. Estaba desierta, las ventanas cerradas y las luces apagadas. El jardín estaba descuidado, y la maleza había crecido tanto que parecía devorar la casa. Al estar frente a frente después de un año frente a la casa que tantas pesadillas les había causado, una reacción instintiva se reflejó mientras los tres se agarraban de la mano. «Vamos chicos, acabemos con esto. Tenemos que cerrar el portal correctamente, o esto nunca acabará», empujaron la puerta y entraron. El interior estaba tal como lo grababan en su mente, pero había una sensación de degradación en el aire. El ambiente era pesado, como si la casa misma tuviera una atmósfera hostil que te invadía en lo más profundo de tu ser. Adán caminó pausadamente por la casa, seguramente recordando tiempos mejores. Se quedó mirando a un cuadro que había sobrevivido al incendio, seguramente sería su abuela, la antigua propietaria. El salón donde todo sucedió estaba envuelto en penumbras. Las velas que habían usado aquella noche aún estaban allí, derretidas hasta la base. Escucharon un ruido que les heló la sangre, pasos, lentos, arrastrándose por el pasillo. Lucía presionó la mano de Esther con fuerza, pero ambas sabían que no podían detenerse. Esther sacó de nuevo otra ouija, una que tenía como adorno en su cuarto, y decididas a cerrar el portal, encendieron incienso, velas y salvia para limpiar el ambiente y eliminar cualquier energía negativa que pudiera haber quedado después y antes de la sesión. En ese momento Lucía se puso a rezar y le pidió perdón a Dios por haber jugado a ese mal llamado juego. Con toda su alma le pidió en ese momento que la ayudara a cerrar el portal y prometiéndole que jamás en la vida volvería a tocar una tabla ouija. Esther la vio y la escuchó y se sentó junto a ella también a rezar. Adán humildemente también hizo lo mismo. Una vez acabaron, el ambiente se sentía algo menos pesado. Con un máximo respeto y arrepentidas en su interior por todo lo que había pasado, y con ganas de acabar con ese asunto y retomar sus vidas, establecen conexión de nuevo y humildemente pidieron perdón por haber molestado quizás con sus preguntas a un ente superior a ellas. Arrepentidos, pidieron cerrar el portal y ambas decidieron abandonar la sesión despidiéndose del ente, un ente desconocido que habían contactado de nuevo, sin perder tiempo en preguntar nombres, con el único fin de cerrar el portal. Se despidieron respetuosamente, con mucho respeto y el ente de ellas. Quizás tuvieron suerte dentro de lo que cabe, quizás Dios escuchó sus plegarias. ¿Quién sabe? Al final, colocaron una tela blanca encima de la ouija y apagaron la vela encendida. Tras rezar una plegaria y prometerle al mismísimo Dios que jamás volverían a jugar a ese juego. Después de haber cerrado la sesión,
Buscaron ayuda profesional de un experto en limpieza energética y consultaron psicólogos para obtener ayuda emocional. Esther se convirtió al cristianismo y hoy en día vive en algún lugar de Inglaterra, donde se casó y formó una familia. Lucía se sabe que se graduó en la Universidad de Barcelona y después regresó a Galicia, y se casó como la tabla le había dicho aquel fatídico día. Poco más se sabe de ella, ambas quisieron siempre permanecer en el anonimato. Adán y sus padres retomaron de nuevo su relación y se mudaron de Barcelona a Mallorca, donde residía la familia por parte de madre de Adán. Lo que acabas de ver es otra historia más de la Ouija. Y es que hay juegos con los que es mejor no arriesgarse, puertas que no se deberían abrir nunca. La curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros de los que no siempre se regresa. No cometas el error de subestimar lo que no comprendes. Pasados los años, otros jóvenes hicieron la Ouija, en un cementerio, contactaron con una entidad que se hace llamar Abacus, más conocido como el sacerdote de la oscuridad, un ente maligno que clama venganza y se manifiesta mediante la Ouija. No te arriesgues a poder convertirte en una víctima más, de tantas, de este mal llamado juego. Recuerda Abacus, el señor de la oscuridad. La Ouija no es un juego, es un llamado, y a veces, lo que responde es algo de lo que nunca podrás escapar. Así que si alguien te invita a jugar, recuerda, estar o que estéis muy bien preparados, ya que como vimos en esta historia, o en muchas otras, no todas las puertas se cierran después de abrirse. Algunas siguen abiertas, esperando, y lo que cruza por ellas, no siempre se va. No juegues con lo desconocido. Porque cuando el peligro es real, no hay vuelta atrás. Si te gustó el vídeo, apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más casos relacionados con él. Misterio y el crimen, desde Enigma X les envío un abrazo cálido hacia allí en donde se encuentren. Sean felices amigos y hasta pronto. Ha 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 ha!